Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México. Síganme en Facebook y en Instagram. Un día perfecto no es aquel en el que todo te sale bien, sino es aquel el que te deja un recuerdo grato para toda tu vida. ¿Cómo ven, amiguita? De verdad que está muy bonito la frasecita que me mandaron hoy mis amigas, a las que se compartir. Pues, ¿qué creen? Que yo ya me hice mi café. Está medio nubladito el día. Está frío. Ya salí hace ratito, fui a llevar mi camioneta, que me le hicieran un servicio y todo, muy tempranito. Y yo sí tengo frío, amiga. Yo ya me hice mi café. Las invito a que ustedes se hagan el suyo. Porque, ¿qué creen? Hoy les voy a enseñar a tejer algo muy, muy bonito. Vean, es esta blusa. Es la blusa de piñas. ¿Cómo ven? Muchísima gente me la ha estado pidiendo, No la había podido subir a YouTube, pero ya. Ahora sí, ya se les hizo. Fíjense que esta blusa tiene mucho tiempo que yo la tejí. Y ahí van dos veces que la íbamos a presentar en revistas, pero por una cosa o por otra, no la habíamos puesto, ¿sí? Yo la había tejido en verde turquesa. En detrás de cámara la van a ver, con la chica que está con su top blanco, su chor blanco, que la trae en verde. Y ahorita la quise hacer en rosa. Al principio la empecé con un rosa matizado, pero luego me dijeron que estaba un poquito agotado el material y eso, entonces mejor decidí hacerla en lisa. Pero así la hagan azul, verde, roja, blanca, perla. El color que ustedes hagan, amigas, les va a quedar muy bonita, porque es una blusa preciosa. Fíjense, la pueden usar para frío con un suéter, con cuellito, o la pueden usar para la playa o como un vestidito, así como un mayón. Les queda muy padre con un top. A mí me encantó, está muy sencilla, es muy amplia, no es para talla más grande, no necesitan poner más motivos de estos. Únicamente nada más abrir un poquito más esta cadenita para que no les apriete esta parte de aquí, ¿sí? Pero está padre, háganla. Vamos a disfrutar este día, este lunes vamos a iniciar positivas, vamos a iniciar bien. Oiga, les quiero decir algo, fíjense que mucha gente me dice, porque les digo, voy a ir a Zacatecas, voy a ir acá, voy a ir allá, me dicen, ¿y cuándo viene a Puebla? ¿Y cuándo viene a Puebla? Pues, ¿qué creen, amiguitas? Que yo vivo aquí en Puebla, yo aquí en Puebla tenemos un negocio de estambres, desde que ya les decía que hace muchos años nosotros nos dedicamos a la venta de estambres. Cuando mi mamá inició con esto, cuando puso su tienda, yo tenía 11 años, amigas, y yo ya daba las clases de tejido. Ella no quería, me decía, no, hija, no enseñes. Yo decía, pero ¿por qué no, mamá? Vamos a vender más. Y escondida les montaba los puntos a las señoras, les ponía muestrecitas, luego vendía muestrecitas así. Pues, ¿qué creen? Que la tienda, desde que mi mamá la abrió, ha estado en el mismo lugar siempre. Por eso siempre al final les pongo, se llama Estambres Erika. Le pusieron Erika porque mi hermana Erika, cuando mi mamá puso la tienda, estaba bebé. Entonces le quiso poner en honor a ella, Erika. Y tenemos 43 años, imagínense, amiguitos, ya muchísimos años ahí. Mucha gente de aquí de Puebla nos conoce. Estamos ahí en la 8 Oriente, entre la 2 y 4 Norte. Yo antes estaba todos los días ahí, pero fíjense qué pasa. Que llegaba yo de la tienda, de que daba yo en mi clase, estábamos con varias señoras, pero ¿qué pasaba? Que en la noche llegaba a hacer todo lo de la revista, llegaba a hacer los videos. Bueno, ya no dormía, ¿cómo ven? Entonces ya decidí mejor no ir, mejor quedarme a hacer mi video, así me ven miles de personas, y en la tienda pues estaba yo con 15 señoras, 10 señoras, ¿no? Entonces, pero sí, esporádicamente voy allá, pero allá está mi mami, están mis hermanitas, que ellas las atienden muy, muy bien, ¿sí? Vayan. Acuérdense, vamos a estar en junio en la Expo de Puebla, Expo Manualidades, que es ahí en el Centro de Convenciones, muy cerquita a la tienda, ¿sí? Porque mucha gente me dice, es que la queremos ver, maestra, la queremos ver. Seguritito, ahí sí voy a estar. Yo les voy a dar la fecha, es como por el 9 de junio.
la Expo de Manualidades aquí en Puebla, se llama Hazlo Tú, ahí nos vamos a ver, ¿sí, amiguitas? Pues por lo pronto las invito a que hagamos el vestidito. Ah, y acuérdense que también estamos en España, amigas. Por todas mis amigas que me ven en Europa, ahí en el almacén de España está mi hija. Está mi hija, está mi yerno, ellos los atienden personalmente. Si ustedes quieren, pueden ir allá al almacén o pueden hablar por teléfono. Casi ellos todo lo que atienden es online, es por teléfono, pero si ustedes un día gustan ir al almacén, pueden ir. Y ahorita voy a estar allá un tiempo, vamos a irnos a Madrid, vamos a empezar a preparar las cosas para irnos. Y pero allá los atendemos, estamos allá. Siempre al final de los videos yo les pongo la dirección, el teléfono y todo, amiguitas, por si gustan ir. Así que acuérdense para que vayan allá a comprar el estambre. No es lo mismo por teléfono eso, que mucha gente pues no lo puede y lo tiene que hacer. Pero si ustedes gustan, porque mucha gente es de tacto, sentirlo, ver las prendas tejidas y todo, pues pueden hacerlo. Yo las espero con mucho gusto aquí en la tienda de Puebla, en México o allá en España, que estamos en Terraz, muy cerquita de Barcelona. Sí, amiguita, pues empezamos. Les voy a dar la lista de materiales para tejer esta hermosa blusa. Y nuestro café. Vamos a disfrutar nuestro café. Lo vamos a presentar en dos partes. Vamos a presentar primera parte, segunda parte. No se pierdan ninguna de las dos. Los materiales para tejer esta blusa van a ser 300 gramos de estambre río, que es una hilaza delgada, vean, muy suave, bonita, que tiene bonito caída y tiene peso. Y tres bolitas de lentejuela. Pueden ser conos o bolitas, es lo mismo completamente, ¿sí? De 50 gramos. Es una bola por una bola de río por una bola de lentejuela. Y un gancho de 3,5, 4, dependiendo como ustedes tejan, ¿sí? Entonces vamos a tejer nuestra blusita. Pueden hacerlo del color que ustedes quieran. Son muy bonitos todos. Vamos a tejerlos. Acuérdense que al final del video les pongo la dirección de la página online y los teléfonos de las tiendas para que si ustedes gustan pueden hacer el pedido de sus materiales. ¿Sí? Pues empezamos, amiguitas, cuanto antes. Esta blusa se inicia tejiendo por el cuello. Vamos a tejer. Ay, ya se me cayó el gancho. Vamos a darle vuelta hacia nuestro gancho y la primer cadenita la apretamos. Esa no la contamos. Entonces vamos a contar. 160 cadenitas. ¿Sí? Ahí van 2, 3, 4. No las hagan muy apretadas ni tampoco muy flojotas. De tal manera que les quepan su gancho cuando vengan tejiendo de regreso, ¿sí? Cuando terminen sus 160 cadenitas, cierran con un hilo deslizado, poniéndola lo más derechito que puedan. Subimos 3 cadenitas y tejemos un macizo en cada cadena. Acuérdense de 3 sacadas. Lazada, metemos siempre en la parte de abajo, nunca metamos acá arriba, siempre abajo. Sacamos uno, sacamos dos y sacamos dos. Y otra vez acá. Sacamos uno, sacamos dos y sacamos dos, ¿sí? De estos vamos a contar que sean igual que las cadenas, 160 macizos, 160 cadenas. Si ven que se les va torciendo su tejido, no se preocupen, amiguitas. Terminen su vuelta y ahorita yo les digo cómo lo pueden enderezar. Pues con la cámara. Cuando ya termines tus 160 macizos, vas a checar que tu tejido esté parejo. Si no está derecho, tú velo volteando, 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 de tal manera que te quede parejo. No importa que aquí te quede así, miren, volteadito aquí. Lo importante es que tu tejido quede bien, ¿sí? Bueno, el mío me quedó bien, entonces ahí ya lo voy a cerrar con un punto deslizado. Aquí. Y ahora vamos a seguir. Vamos a tejer 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flojitas. Y contamos 1, 2, 3, 4. Y prendemos en el quinto. Y otra vez 8 cadenas. Y prendemos en el quinto. ¿Sí? Vamos a dejar 1, 2, 3, 4 hoyitos. Y en el quinto prendemos. Al final nos tienen que quedar 32 onditas.
Cuando termines tu vuelta, acuérdense que deben de contar, tienen que tener 32 onditas. Aquí ya le compuse una porque me faltaban hoyitos, entonces ahí compóngale para que les queden 32. Nos vamos a deslizar, así nada más, hasta la mitad de nuestra ondita. Nos vamos a ir cadenita por cadenita hasta llegar arriba de nuestra ondita. Ahora vamos a tejer lo mismo, pero en lugar de 8 cadenas vamos a tejer 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y le prendemos aquí. ¿Sí? Bueno. Cuando lleguemos aquí nos volvemos a deslizar y hacemos otra vuelta con 12. Entonces es con 8, luego con 10 y luego otra con 12 cadenitas. Cuando terminen sus tres vueltas, está con 8 cadenitas, con 10 y con 12. Entonces vamos a empezar a trabajar. Nos vamos a deslizar hasta la mitad de nuestro abanico. Dos. 3, 4, debe ser flojito, 5, son 6 porque acuérdense que hicimos 12 cadenitas. Ahora aquí vamos a hacer lazada y acá, en la siguiente ondita, vamos a tejer 3 macizos. 1, 2, y 3. Acuérdense, sacan 1, sacan 2 y sacan 2. Es de 3 sacadas. 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas flojitas y otra vez lazada. Y en la misma ondita tejemos otros 3 macizos. Miren, nos va a ir quedando así. Acuérdense, aquí para empezar no hacemos cadena, ¿eh? A ver, 1, 2 y 3. Y prendemos en medio de la ondita que sigue. Aunque la vean alta, ustedes préndanle ahí. Ahí está. Entonces que nos quede así. 3 macizos, 10 cadenas, 3 macizos. Y prendemos con medio punto en cada ondita. Ahora, tejan 10 macizos. Mire, no le vamos a prender. Ay, perdón, ya se me está zafando aquí. Es que yo le prendí en una cadenita, nada más le vamos a prender aquí adentro. Así en el hoyito, para que se pueda correr y no se nos jale mucho. Ahora tejemos 10 cadenitas flojitas. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Y prendemos en la misma ondita nuestra cadena. Así nos va a quedar. Ahora, aquí lazada y otra vez sus 3 macizos. Y así nos vamos a seguir. Abanico y una ondita. Este abanico y esta ondita lo vamos a repetir 4 veces, ¿sí? Acuérdense, no le vamos a hacer cadenita. Aquí le vamos a poner 10 cadenas, prendemos, 10 cadenas, prendemos y ahora otra vez el abanico. Y así lo vamos a tejer 4 veces. Ya llevamos una, ya estoy haciendo la 2, ¿sí? 4 veces. Cuando ya terminemos nuestros 4 abanicos con onditas, aquí empezamos, acuérdense, aquí. 1 con ondita, luego 2 con su ondita. 3 con sondita y 4 con sondita. Ahora vamos a tejer únicamente 4 abanicos. Terminamos con ondita. Acuérdense que no la vamos a meter en la cadena, lo vamos a meter nada más así en la ondita para que pueda correr. Vamos a tejer 1, 2, 3. Lo voy a hacer más despacito porque lo dicen que tejo muy rápido. 4, 5 y 6.
prenden y se van al otro a tejer otros 6. Esto lo vamos a tejer 4 veces. Ya llevo una. Miren, ya tengo mis 4 abanicos. Para pasarme a otro macizo, le decía yo, la parte de arriba flojita, ¿ya vieron? Entonces, 1, 2, 3 y 4 onditas. Acuérdense que las vamos prendiendo en las, aquí en la siguiente ondita. No se les olvide. Ya hicimos nuestros 6 macizos, prendemos con medio punto, ¿sí? Entonces van cogidos en las onditas, son 4. Ahora vamos a tejer 4 otra vez como estos. Como terminamos con ondita de 10 macizos, ahora vamos a iniciar con este, con abanico. Y vamos a tejer nuevamente 4. Acuérdense, son 1, 2, 3 macizos, 10 cadenas. ¿Se acuerdan? Lo mismo que tejimos acá, lo vamos a tejer acá. Igual, 4 veces. Los 3 macizos, 10 cadenas, 3 macizos prenden, 10 cadenitas prenden en la misma ondita. 4 veces y terminamos con 4 de estos. Miren, ya terminé mis 4 de estas, 4 series de estas, y ya puse 4 de estas, 3, 4. Miren, les voy a hacer la última, 2, 4. Aquí como que cuando hacen estos macizos, en la parte de arriba como que le jalan un pedacito así y ya hacen su macizo. Para que les quede flojito lo de aquí arriba, vean. Esto de aquí arriba, ¿sí? Y prenden. Ya vieron, nos quedó exactito. Por eso deben de contar que sean 32 onditas. ¿Sí? Ahora vamos a ver la otra vuelta. En la siguiente vuelta nos vamos a deslizar hasta la parte de arriba de nuestro abanico. ¿Sí? Nos vamos a deslizar para poder empezar arriba. Aquí nos vamos a deslizar todo aquí hasta llegar acá arriba. ¿Sí? Acuérdense que siempre que queramos llegar a algún lado, siempre lo vamos a hacer deslizándonos de esta forma. Porque luego queremos empezar nuestra vueltecita aquí arriba y ni modo de cortar el hilo, ¿verdad? O lo queremos empezar acá. Entonces, según a donde queramos ir, nos vamos a ir con nuestro punto deslizado, así flojito, para que no se vea jalado nuestro empiezo de vuelta, si no se vea igual. Aquí, acá, acá, y aquí ya estamos casi en medio. Aquí en medio de nuestra ondita, fíjense dónde vamos a empezar, en las 10 cadenas del primer abanico. ¿Sí? Entonces vamos a tejer una V, vamos a tejer 3 cadenitas que son las que sustituyen al macizo, luego 2 cadenitas que lleven medio y luego nuevamente un macizo en el mismo punto para formar la V. Los macizos siempre los vamos a hacer de 3 sacadas. Vamos a formar la V arriba de este. Luego 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y arriba de esta ondita vamos a hacer un abanico. Vamos a tejer 3 macizos, 1, 2, ay, ya se me acabó el hilo, 2 y 3 macizos, luego 3 cadenas y otros 3 macizos. Fíjense bien dónde vamos a invertir. En donde hicimos ondita sola, vamos a poner la V, digo, el abanico. Y donde hicimos abanico, vamos a poner únicamente V. ¿Sí? Ahí está, miren. Así. Arriba de este va a ser V, arriba de este va a ser abanico, arriba de este V. Y para pasarnos vamos a hacer 5 cadenas. Ahorita otra vez 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y nos toca la V mero en medio. Ahí vamos a tejer un macizo, 3 cadenas,
un macizo, ¿sí? Esto lo vamos a hacer únicamente en los cuatro lados de nuestro frente, en los cuatro abanicos que hicimos. ¿Se acuerdan que hicimos 1, 2, 3 y 4? Hasta acá vamos a tejer. Ya donde empezamos aquí los 6 macizos, eso ya no lo vamos a tejer. Al llegar aquí nos vemos. Miren, ya terminé. Aquí este es 1. Aquí empezamos con la V. 1, 2, 3 y 4. Y ya llegué hasta a donde están nuestros 6 macizos. Ahí vamos a hacer 5 cadenas. Aquí es donde van a aumentar las cadenitas si quieren hacer talla más grande. 1, 2, 3, 4 y 5. Y se brincan los 4 abanicos de las 6. Y hasta acá, hasta donde está las 10 cadenitas del abanico, ahí vamos a empezar a tejer. Acuérdense, terminamos con abanico, ahora nos toca V. Ahora nos toca V. 3 cadenitas y otro macizo. Y ahora vamos a tejer lo mismo que tejimos en el otro lado. Esto en esta parte de aquí. Y nos volvemos a brincar. Esta parte es la parte de nuestro tirante. ¿Se fija? Entonces por eso sí debe de medir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Para que no se nos Es que si no da la división, no da. Entonces deben de ser las 32 onditas para que nos quede igual esto. Entonces vamos a tejer nuestras 4 series de estas, de V y abanico. Miren, al terminar aquí mis 4 Vs con abanico, llegamos nuevamente a donde están los 6. Entonces nos brincamos estas 4 partes y voy a unir aquí con este. Si ustedes van a hacer talla más grande, en lugar de 5 cadenitas, van a poner 10 para aumentar, en lugar de 5 van a poner 10 para aumentar otro motivo más, ¿sí? Nada más que si tomen en cuenta que les va a dar más vuelo en la parte de abajo. Entonces ahí unimos y ya nos queda, miren, abanico V, abanico V, ¿sí? Entonces aquí vamos a unir con deslizado. Hacemos otro deslizado hacia adentro para que nuestras cadenitas salgan de adentro de nuestra V. Subimos con 3 y aquí en la B vamos a hacer 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos. Ahí está. Luego 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y otra vez aquí arriba de los 3 vamos a hacer igual 3, ¿sí? Entonces ese va a ser nuestro cambio, toda la vuelta va a ser igual. Arriba de la B vamos a poner 2, 2 cadenas, 2 y arriba de los 3 vamos a poner 3 macizos, lo mismito que tejimos abajo lo vamos a tejer arriba. Estambre, me choca jalar estambre, como quisiera alguien que me lo estuviera dando. A ver, ahí van 3 macizos, 2 cadenas, ahí estábamos tejiendo 3 cadenas, perdón, en medio, y 3 macizos. Acuérdense, seguimos trabajando con macizos de 3 sacadas, 1, 2 y 3, y nuevamente 5 cadenitas. Y volvemos a repetir esto, 5 cadenitas y esto, ¿sí? En todas las B nos va a quedar 2 y 2 y en abanicos de 3 nos van a quedar 3 y 3. Toda la vuelta. Al terminar la vuelta, miren, les voy a ir diciendo el número de vuelta para que no se me confundan, amiguitas. Esta es la 1, que va a ser esta, que es después de lo que hicimos de las onditas de 8, 10 y 12 y los abanicos. Ya vamos a empezar a contar aquí a partir de donde separamos nuestra sisa. La vuelta 1 es V y abanico de 3 y 3. Vuelta 2 es abanico de 2 y 2 y 3 y 3. Ahorita vamos a hacer la vuelta 3. Acuérdense, vuelta 3 vamos a tejer 4
macizos y el abanico de 3 y 3 va a ser igual, ¿sí? Entonces la vuelta 3 va a ser de esta forma. Subimos 3 cadenitas y un macizo arriba de cada macizo. Aquí. Luego aquí adentro 2. Aquí adentro 2 macizos. Ay, perdón, ya me estoy saliendo aquí de cuadro. 2 macizos. Y luego 2. Uno aquí y otro aquí. Con esto vamos a empezar un como rombo, que es como un diamante. Con esto vamos a empezar, ¿sí? Por eso vamos a ir por vueltas para que no se me confundan. Entonces, en la vuelta 3 vamos a hacer 6 macizos. 2 acá, 2 arriba de cada uno de estos, 2 adentro y 2 acá. Luego, siempre vamos a tejer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y los abanicos, y van a hacer lo mismo. 3 y 3 con 3 cadenitas en medio. Eso sí, siempre van a ser igual, ¿sí? Entonces, la vuelta 3, acuérdense cómo va a ser. No se me confundan, ¿eh? 3, 3 cadenas y otros 3 acá. 1, 2 y 3. Abanico sobre abanico. Y aquí donde empezamos con V, empezamos con 2 y 2. Y ahora van a ser 6 macizos. Ahora 5 cadenitas, 6 macizos, 5 cadenitas, abanico. Y así nos vamos toda la vuelta 3. A ver, miren, ya terminé mi vuelta 3. Ahora vamos a empezar la 4. La 4 es muy sencilla. Vamos a aumentar un macizo de cada lado de aquí de nuestro rombito. Y estos abanicos van a seguir siendo igual. 3 macizos, 3 cadenas, 3 macizos. Lo vamos a hacer así. Está muy sencillo, amiguitas. Nada más tienen que seguir siguiendo las vueltas. Ahorita vamos a hacer la 4. Va a ser un macizo afuerita, uno arriba de este. En lugar de 6 macizos, ¿se acuerdan que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ahora vamos a tener 8. Sí, aquí ya llevamos 3, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 lo vamos a hacer aquí en la orillita. Perdón, 7 y 8, 2, 4, 6, 7 y el octavo lo vamos a hacer aquí afuerita. Otra vez, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y este abanico va a ser exactamente igual, 3 macizos, 1, 2, y 3 macizos, 3 cadenas. Se va a ver hermosísima nuestra blusa, amiguitas. Van a ver. Está bien bonita y bien sencilla. 1, 2 y 3. ¿Sí? Ya tenemos nuestro abanico sobre abanico. 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí es donde vamos a aumentar un macizo de cada lado. En lugar de 6 van a ser 8. Uno lo vamos a tejer aquí y el otro acá. ¿Sí? Y en lugar de 6 ya vamos a tener 8 y así nos vamos a seguir toda la vuelta. 8 macizos y abanico de 3. 8 macizos y abanico de 3, ¿sí? A ver, amiguitas, ya terminamos nuestra vuelta 4. Acuérdense que la vamos contando aquí, donde separamos sisa 1, 2, 3 y ya terminamos la 4. La cerramos con un deslizado. Aquí
cerramos con un deslizado y vamos a empezar la vuelta 5. La vuelta 5 va a estar muy sencilla. Vamos a aumentar un macizo de cada lado y aquí donde va el abanico de 3 y 3, vamos a hacer 3, 3 y 3, 3 veces. Aquí vamos a hacer 3 veces. Ahorita van a ver cómo va. Aquí no me gusta mucho, va muy derecho. Nos vamos a regresar un puntito para que empecemos acá. Y no se vea ahí tan este. Así. Entonces subimos 3 cadenitas. A ver si no se ve feo. Si no, nos regresamos. 3 cadenitas y ya vamos a hacer un macizo arriba de cada uno. En lugar de 8, ¿se acuerdan que eran 8? Ahora vamos a hacer 10. Aumentar uno de cada lado. Entonces aquí está el otro. Son 2. A ver, ahorita que termine mis 10 macizos, nos vemos. A ver, vuelta 5, acuérdense, ¿eh? Van a ser 10 macizos, uno más de cada lado. Y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a hacer, en lugar de 2, vamos a hacer 3. Van a ver cómo va a quedar. 1, 2 y 3. 3 cadenitas y otros 3. Ahí los vamos a apretar, amiguitas. Aunque no quepan, vamos a arrimarlos. Nos tienen que caber nuestros 9 macizos. Aquí en la vuelta 5, acuérdense. 3 y otros 3. Arrímenlos así para que les quepan. Si apretaditos, si caben. 1, 2 y 3. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, ¿eh, amigas? Vean. Entonces, 10 macizos, 5 cadenitas y 3. En lugar del abanico de ser de 2, van a ser de 3, ¿sí? Toda la vuelta. Pues, ¿qué tal les quedó? ¿Verdad que está fácil? Fíjense que yo al principio como que me daba flojerita subirla, pero no, está bien sencilla. El mismo tejido te va llevando, te va diciendo qué es lo que te toca. Está bien rápida. Yo me la hice, la verdad, yo me la hice en el día de ayer en la mañana. Estuvo muy, muy fácil, ¿sí? Pues qué bueno que les haya gustado, amiguitos. Háganse en el color que ustedes quieran, disfrútenla. Acuérdense que ya viene el Día de las Madres. Tenemos que dar regalos, tenemos que vender, tenemos que ponernos también bonitas. Entonces, háganselo. Y para que ese día luzcan hermosas, ¿sí, amiguitas? Pues quiero invitarlas, voy a estar en Zacatecas, ya estoy a un paso de irme, amiguitas. Es 29, 30 de abril y 1 de mayo. Es una expo muy, muy bonita. Aquí atrás de mi nueva revista, acuérdense que la tienen que comprar todos los puestos de periódico y todos los sapos. Es de puras colchitas de bebé y unas chambitas, está preciosa. Bueno, pues en la parte de atrás, aquí viene anunciado Expo Manos Creativas en Zacatecas. Es en el multiforum de la multiforum de la feria, ¿sí? Es entrada libre, amiguitas. Fíjense, qué ventaja, porque en todas las expos cobran caro. La verdad, cobran muy caro para entrar. Pero esta es entrada libre. Vayan con toda su familia. Es una expo muy, muy bonita, porque no nada más hay taller de tejido. Hay todos los talleres. Hay taller de cerámica, hay taller de bordado, de pintura en tela. Muchas cosas a fondar. Los niños hacen sus galletas o sus panquecitos esos. No, está increíble. Vayan, van a ver que les va a gustar mucho. Lleven a toda su familia, lleven a todas las comadres, no sean así, no sean envidiosas, invítenlas también allá a la expo y yo voy a estar allá, amiguita, las voy a estar esperando. Vamos a llevar la venta de todos los materiales y la venta de las revistas, ¿sí, amiguitas? Aparte las quiero conocer, les quiero dar un muy fuerte abrazo, quiero platicar con ustedes, ¿sí, amiguitas? Entonces allá las espero, acuérdense, 29, 30 y 1 de mayo en el Multiforum de Zacatecas. ¿Sí? Pues entonces nos estamos viendo allá y ya estoy a punto ya de empezar a hacer mi maleta porque ya nos vamos, amiguitas. Pero antes de esto,
Preparen su blusa. Si ustedes quieren allá, yo voy a llevar el material para que no se preocupen, ¿sí? Yo ya lo voy a llevar, van a verlo y si quieren empezamos sin ninguna dificultad y ustedes ya la pueden seguir. Hay mucha gente que se queda a tejer conmigo, pero hay otras gentes que me dicen, no, maestra, yo lo entiendo perfectamente en el video. Entonces se van a su casa porque a lo mejor no tienen tiempo, ¿verdad? Pero lo podemos a lo mejor empezar y ustedes lo pueden seguir. Pero como ustedes gusten, reinas, ustedes son las reinas y van a decidir qué es lo que hacemos, ¿sí? Pues entonces nos vemos allá, amiguitas, y si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar sus comentarios, amiguitas, las quiero muchísimo. Nos vemos en Zacatecas, bye.